y que vengan a buscar a Felipito. Horacio, no, de ninguna manera no nos podemos dar por vencidos. Lupe, ¿vos no querés casarte con Horacio? ¿No querés ser la mamá de Felipito? Sí. Bueno, y entonces hay que hacer las cosas como sea. Te den libertad, decidí ayudarlo a Juan y te juro que lo único que tengo en la cabeza es ese beso que nos dimos vos y yo. Vamos, Soto. ¿Qué haces, Soto? Mira, siéntete. ¿Qué me importa? Yo no te quiero repetir. Me pareces hermosa, linda, diferente a todas. Yo me vuelvo loco. No sé qué hacer con eso. Señora Fernanda, yo soy Nini, una amiga de los chicos. En realidad, yo hablo con usted porque los chicos le querían hacer una pregunta. Sí, ya. Que quieren saber por qué usted nunca se divorció del señor Tomás. Nini, ¿qué haces? Ay, señor Tomás, discúlpeme, discúlpelos. Nini, ¿con quién hablas? No. ¿Con quién hablas? Con su ex. ¿Con quién? Con la mamá de los chicos. ¿Qué? Familia, lo lamento, pero no te metas con la nuestra, por favor. Perdón, solamente lo quise ayudar a Chama. Ay, ayudar a Chama, ayudar a Chama. ¿Por qué no te mirás al espejo siempre con esa cara de perro desahuciado? Me deprimí. Igual no te preocupes, porque apenas me comprometa con Tomás te voy a echar de patas a la casa, ¿sabes? Logré sacar a Juan de la cárcel. Nah. Bueno, logré que le conmuten la condena, pero a cambio va a tener que realizar trabajos comunitarios. Va a trabajar acá. ¿Cómo? ¿Perdón? Acá les traigo al ex convicto. Señorita Guadalupe del Cerro, ¿acepta por esposo al señor Horacio Raimundi? Sí, quiero. Señor Horacio Raimundi, ¿acepta por esposa a Nini?